Barcelona de España recibe a su nuevo entrenador, el argentino Gerardo "El Tata" Martino, un cargo que lo aspiraría cualquier técnico de fútbol del mundo. La felicidad de poder estar acá, indudablemente con la ansiedad de poder empezar a tomar contacto con los jugadores, que es lo fundamental. Pero debemos recordar que no es la primera vez que Martino llega a un Barcelona. 1996, con 33 años y pensando ya en el retiro, llegó para jugar en Barcelona de Ecuador. He pasado mucho tiempo aquí en Guayaquil, en otras oportunidades de integrar la selección juvenil y venir a jugar Copa Libertadores con Newell's Old Boys de Rosario, así que conozco esta institución. Fue el último equipo de su carrera como futbolista. Que somos de Ecuador y lo recuerdan mucho, están pendientes, dicen ex Barcelona, está ahí, sí, lo recuerdan. Pasaje muy, muy fugaz, pero muy lindo y muy enriquecedor, por sobre todas las cosas. Solo 2 años después de jugar en Barcelona de Guayaquil, iniciaba su trayectoria como entrenador de fútbol. Su consagración llegó en Paraguay, dirigiendo a Libertad y Cerro Porteño, y la graduación total de éxito con la selección de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010. Un técnico ganador, humilde, y que llega a uno de los mejores equipos del mundo, recibiendo aprobaciones generales y casi totales.